Hola niños, espero que se encuentren muy bien. Nuestra lección de hoy se titula Historia de la Biblia. Pero antes de empezar, vamos a tener en cuenta a lo largo de toda la lección el siguiente versículo, que se encuentra en 2 de Timoteo 3:16. Y dice así: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Bueno, ahora sí vamos a entonces a empezar con la historia de la Biblia. Antes, la palabra de Dios se transmitía de manera oral, es decir, se contaban a los niños y a las personas de generación en generación. Pero pasaron los años y diferentes autores plasmaron estas historias en papiros. Así fueron surgiendo las historias que hoy conocemos. El resultado final fue la Biblia. Entonces, ¿qué es la Biblia? Bueno, la Biblia es un conjunto de libros o biblioteca. Primero fueron escritos en arameo, hebreo y griego. Luego, este conjunto de libros se tradujo a muchos idiomas. Entonces, recordemos que la Biblia, ¿qué es? Un conjunto de libros. Y este conjunto de libros está dividido en 66 partes, es decir, en 66 libros. Pero más allá de eso, está dividido también en dos partes. Estas dos grandes partes son el Antiguo Testamento, que contiene 39 libros, y el Nuevo Testamento, que contiene 27 libros de todos esos 66. Tengámoslo muy en cuenta. Pero, ¿quién escribió la Biblia? Bueno, la Biblia fue una inspiración por Dios. Cada libro fue escrito por alguien elegido por Dios, por eso se llaman libros sagrados, porque Dios le dio la inspiración a esos hombres para que ellos escribieran sobre él y sus enseñanzas. En el Antiguo Testamento nos habla de la llegada de Jesús, nos está preparando para esa llegada. Nos habla también de la creación del universo, del primer pecado y de cómo llegaría al mundo un Salvador, el Hijo de Dios. Entonces, el Antiguo Testamento nos prepara y nos cuenta algunas historias de la antigüedad. Luego, el Nuevo Testamento nos habla de la llegada de ese Salvador, que es Jesús. También habla de sus apóstoles, de todas las enseñanzas que nos dejaron, de la conversión de la gente y mucho más. Entonces vamos a hacer un recuento. La Biblia tiene 66 libros que se dividen en dos grandes partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y la Biblia significa conjunto de libros, porque son muchos en un solo libro grandote. Además, es inspirada por Dios, que es lo más importante. Bueno, espero que les haya gustado la lección de hoy. No olviden memorizar el versículo de la semana. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana y un feliz mes. Chao, chao.